Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es el segundo libro de Harry Potter, que es Harry Potter y la Cámara Secreta, de letras de bolsillo. Tiene 286 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice: tras derrotar una vez más a Lord Voldemort, su siniestro enemigo en Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry espera impaciente en casa de sus insoportables tíos el inicio del segundo curso del Colegio Hogwarts de Magia. Sin embargo, la espera dura poco, pues un elfo aparece en su habitación y le advierte que una amenaza mortal se cierne sobre la escuela. Así pues, Harry no se lo piensa dos veces y, acompañado de Ron, su mejor amigo, se dirige a Hogwarts en un coche volador. Pero ¿puede un aprendiz de mago defender la escuela de los malvados que pretenden destruirla? Sin saber que alguien ha abierto la Cámara de los Secretos, dejando escapar una serie de monstruos peligrosos, Harry y sus amigos, Ron y Hermione, tendrán que enfrentarse con arañas gigantes, serpientes encantadas, fantasmas enfurecidos y sobre todo con la mismísima reencarnación de su más temible adversario. Bueno, a mí es un libro que me ha gustado mucho más que el primero, ya que el primero, como os había dicho, la primera mitad no pasaba nada y me parecía bastante aburrido. En este ya hay acción prácticamente desde el principio, con lo cual ya se hace bastante interesante. Además hay más de un peligro, no solo como en el primero que era Lord Voldemort. Aquí hay una serpiente, como se puede ver, hay otra persona más en contra de ellos, es decir, hay varios peligros a los que se tienen que enfrentar y muchísimos más frentes abiertos que J.K. Rowling sabe cerrar muy bien al final del libro, con lo cual este sí que es un libro que recomiendo y ya me dan ganas de leer el tercero, no como en el segundo, no como con el primero, que no sabía si darle una oportunidad o no, pero es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.